El delegado de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, Omar Acevedo Ramírez, indicó que es necesario preparar a los jóvenes en las áreas que se puedan desarrollar y obtener empleos bien remunerados, por ejemplo, en las zonas económicas especiales. He estado trabajando mucho en poderle dar las facilidades a todos los que quieran invertir en Oaxaca, que quieran venir a poner un negocio en Oaxaca, dependiendo de las normas de esta Secretaría, lo cual es que es preocupante y es difícil. Porque la verdad es que el, yo creo que el 90% de los que trabajamos en el estado dependemos de un gobierno, sea gobierno estatal o gobierno federal, donde se implanta la mayoría del casi de cada 100 trabajadores solo 22 trabajadores tienen un empleo formal. Los demás tienen un empleo informal. ¿Por qué? porque no hay empresas, no hay industrias grandes en el Estado que permitan generaciones de empleo de 5.000 empleos. Esto ya que actualmente hay muchos jóvenes que terminan su carrera y no pueden ejercer lo que estudiaron y terminan desempeñando otros oficios en los que puedan sobrevivir, ya que admitió... Con los salarios de dos mil o tres mil pesos, no se puede mantener a una familia. Voy a mencionar un poco al gobernador del Estado, Alejandro Murat, que está haciendo un gran esfuerzo de poder generar las condiciones de inversionistas de otros países para que puedan invertir en Oaxaca y puedan generar otro planteamiento de trabajo hacia los estudiantes que terminan una carrera con mucho esfuerzo y que terminando. La verdad es que no me lo va a dejar mentir la, la audiencia, pero eh, un, abogado, un abogado exitoso, que fue el mejor estudiante, hoy está de taxista. Dijo que los oaxaqueños tienen la capacidad de desarrollarse en el ámbito que quieran y hacerlo de manera exitosa. Desafortunadamente no siempre existen los espacios para hacerlo. Complicado porque verdaderamente si tú te das cuenta, en el sur-sureste, donde nosotros pertenecemos, el salario mínimo es... Como lo decimos, es mínimo. En el norte es otro salario. Entonces, verdaderamente, los pagos de los, de los empleos, de, de los trabajadores, de cualquier empresa, de cualquier convencio, pues son muy pequeños. Entonces, verdaderamente, eso es complicado, porque ya una familia vivir con dos mil, tres mil pesos al mes, ya casi no viven, sobreviven. <laughs> Dijo que esta dependencia está buscando coordinarse con algunas universidades, con la finalidad de que estos puedan educarse en carreras que puedan ser generadoras de condiciones y empleos en el próximo desarrollo de zonas económicas en el istmo de Tehuantepec. Con imágenes de Manuel Gris informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.